Bueno, esto concuerda con otro caso de un famoso abducido que es un leñador llamado Travis Walton en Norteamérica, que él dice que él trata de dar la pelea, él también le dicen quédate quieta, vamos a hacer algo, y de alguna manera existe un dominio de control mental sobre la persona que es como cuando a veces uno despierta en los sueños y no se puede mover, muy similar a eso. La voluntad. Exactamente, entonces dice que él también lo embetuna en una especie que parece como una mermelada, así como se lo echan en la boca y lo empiezan a esparcirlo por todo el cuerpo, y que él después más o menos interpretaba que era una especie de volverlo aséptico para que no les vaya a traer ningún tipo de bacteria que termine contaminando la nave y, por supuesto, alguna bacteria que se la traspase a quienes lo están llevando a cabo de este secuestro. ¿Tú me permites complementarte un poco? Mira, para no solamente, aparte del material visual, hay aquí un destacado investigador italiano, Corrado Malanga se llama, que es un químico, estudia la química orgánica en la Universidad de Pisa, y hace 20 años se encontró con la abducción. Dice que es algo en el cual él ha presentado pruebas y que mucha gente no quiere reconocer. Pero el gran meollo de lo que él encuentra, que cuál es el objetivo de estas abducciones, es robarnos, él lo señala, el alma. Dice que la emoción nuestra es algo que ellos no manejan. Ah, eso es verdad, eso todo lo dice. Fíjate que son criaturas que de alguna manera dejaron atrás en su proceso evolutivo las emociones. Para ello, una persona también abducida lo describía que eran como dulces. Así, esto es ver que cuando uno está asustado, o muy alegre, o fascinado, ellos así como que... reacciones ante absolutamente, claro, es como que no pueden creerlo, porque ellos son como apáticos. De hecho, no son muy diplomáticos a la hora de secuestrar, como que no están muy preocupados. No son tan elegantes, de la buena forma. No, para nada, no es como que te toman, y de hecho, a veces muchas de estas intervenciones van acompañadas de un gran dolor. Y ha ocurrido a veces de que como que la persona grita y que después recuerdan, y los extraterrestres le dicen, por favor no griten, le dicen. Así porque como se empiezan a poner medio nervioso, le dicen, me duele. Ah, y ahí como que se acuerdan y le ponen los dedos en ciertos puntos de la cabeza, ¡pa! Y se le acaba todo dolor. Pero como que no te tomas mucho en cuenta con esto de la emoción y el sentimiento. No es algo que procesen o entiendan demasiado bien, pero sí les llama mucho la atención. Está, dígame más. No, que sin ir más lejos, haciendo una pequeña conclusión, el ejemplo de la película Monster Inc., independientemente que es una película para niños, mira la lógica que tiene, que los monstruos, entre comillas, estos alienígenas, que se puede llamar así, su forma de sobrevivir era ocupar la energía del miedo de los ocupar niños. Ocupar la energía del miedo de los niños, y eso le daba la posibilidad de seguir viviendo. Y con todo lo energía. Que hemos aprendido, finalmente son nuestras emociones que obviamente que declaran o estructuran la vida que nos toca. Ahora, pero Salfa, lo que yo te quería preguntar es básicamente, ¿cómo esta mujer italiana puede recordar todo esto? ¿A través de hipnosis? ¿Por eso ella se acuerda de todo esto? Absolutamente, claro. A ver, ella vuelve y a veces llegan como rastros de sueño. O aparece, digamos, durmiendo en la tina del baño, porque tú, ya, o uno, fuera, en el uno, lo primero, si a mí me pasa lo primero que podría llegar a pensar, estoy alucinando, algo me pasa, voy al psiquiatra. Claro, y cuando es recurrente te haces ver. Entonces vas donde un psicoterapeuta y él sugiere hipnosis cuando ve que puede ver que tiene, está abierto, digamos, esta posibilidad. Y comienza a explorar en tu recuerdo, y ahí el inconsciente que lo recuerda todo, con pelo de detalle, y ese es el problema. A ver, yo que una vez me sometí a un caso de regresión hipnótica, uno lo ve como de nuevo, o sea, con las mismas sensaciones térmicas, todo. Entonces es bien complicado porque te vuelve a pasar, es como si estuviera sucediendo, no de forma tan directa, es como si uno estuviera viendo una película en donde el protagonista eres tú. Entonces el nivel de compromiso y vínculo, pero que se parte del principio que si estás hipnotizado no estás mintiendo, no podrías estar inventando una historia. Creo lo que relatas es lo que viviste y lo que recuerdas. Tengo entendido que hay un porcentaje donde la fantasía o tus interpretaciones pueden contaminar ese recuerdo, pero en el caso de esta mujer que llega y ve estas manchas, bueno, fíjate que en algún momento dijeron, estas manchas que estaban en su cuerpo y también en la habitación como rastro, es como que están fumigando, así precisamente por, como ella decía, para no contaminarse, fue sometido a, digamos, por expertos, digamos, en química, de que estaba constituido esta sustancia, y mira lo que llegaron, mira hasta la conclusión. Esto es lo que llamamos una sustancia silícea en base de mica. Esta es una muestra que se tomó en la habitación de Giovanna, que estaba en una tela enrollada en su casa. Hemos visto que no contiene nitrato de fósforo, que de manera natural puede dar la fluorescencia. Es una materia muy particular. Los electrones de esta sustancia están excitados, que nosotros llamamos modificados en su estructura. Queda un gran campo magnético.
químico. Esto es como si el fósforo lo metiéramos en un acelerador de partículas que Giovanna no tiene posibilidad de hacerlo en su casa. O sea, no podría haberlo hecho ella misma. No, o sea, claro, no hubiera podido simularlo. Por si fuera poco, este registro, que es bastante largo, este documento, habla que claramente cuando algo es tiene radiación, vale decir que comienza a liberar electrones o fosforescente, por eso brilla, de hecho, es como que algo fue alterado, como una especie de polímero que tiene la capacidad de, fuera del laboratorio, seguir excitando su cantidad de electrones, pues irradiar energía para crear, al parecer, una especie de campo protector que va descontaminando cualquier cosa que entre en contacto con él. Es algo de una creación muy compleja y que claramente no está al alcance de esta mujer, claro, y que tendría que haber invertido mucha plata para que alguien lo hiciera artificialmente y que creo que no se puede imitar, de hecho. Cuando nos presentaste el tema hablaste de inseminación artificial, cosa que me llamó mucho la atención, pero me surge la duda de inmediato de qué es lo que pasa cuando este bebé nace luego de la inseminación artificial. Si existe realmente una, claro, criatura distinta, o es simplemente un bebé... ¿Qué pasa con el feto? Humano, ¿qué es lo que pasa con el feto, pero cuando existe esta inseminación artificial? Es retirado a los 3 o 4 meses. Entonces, las personas que algunas llegan a hacerse un escáner, ven que están embarazados, pero luego se les dice que es un aborto espontáneo, pero no saben dónde queda. Pero en el caso de esta mujer anterior, ella sí hizo un aborto y, digamos, mostró el feto. Pero eso es producto, digamos, de otra investigación. Ahora, fíjate que hay otro hombre, David Huggins, que así como las mujeres utilizan su vientre como de alquiler, a los hombres también le retiran semen, y estos son una gran cantidad de casos, sobre todo en jóvenes, que a lo largo del tiempo utilizan parte de su esperma para crear con otras mujeres que no conocen, crear esta raza híbrida. De hecho, este hombre, que en algún momento ya tiene una especie, ¿cómo decirlo?, de empatía, conversa con los extraterrestres, que ya lo tienen de casero, así hablando derechamente, dice que le han mostrado a los hijos que han hecho con su esperma, que son más de 60. Y le han mostrado los fetos, porque ha ocurrido casos donde a veces te secuestran y dicen, bueno, te vamos a volver los a hacer... ¿Los fetos los tienen ellos? Sí, los tienen ellos, así como en unos frasquitos. Y le dicen, bueno, te vamos a volver a hacer esto. Le dicen, pero mira, por una pasadilla, mira, te vamos a mostrar, estos son tus hijos. Y era 60, digamos. Y que a lo largo del tiempo lo habían hecho porque él tenía un componente genético que él, digamos, era el interesado en lo extraterrestre. Él es David Huggins. Mira, atención, O'Higgins. Fui escoltado a otra habitación y estaba llena de bebés. Recuerdo que dije, ¿de quién son estos bebés? Y él me apuntó a mí, son tuyos. No puedo decir con certeza cuántos eran, pero estaban apilados del techo al suelo. Estaban todos en ese cuarto. Tal vez eran cientos de bebés, no tengo idea, eran muchos. Bueno, este hombre sí tiene hijos naturales, obviamente de la tierra, con su señora. Y fíjense el impactante relato cuando el hijo de este hombre escucha cuando él cuenta qué le pasa cuando lo secuestran y que le hacen tener hijos de otro mundo. Usted me espera un tantito así y volvemos con el tema de las abducciones. Yo le había contado que Michael Huggins, hijo de David, este hombre cuyo semen había sido retirado en varias ocasiones para crear una raza híbrida, finalmente, mira la reacción cuando él escucha a su padre contando sus relatos de abducción, por favor. Antes pensábamos diferente sobre los alienígenas que visitaban la Tierra. Hablábamos mucho de ellos. A todos mis amigos les encantaba. Si ocurrió, me parece fenomenal que ellos lleguen y digan, oye, quiero tener sexo contigo. Es un gran cumplido para mi papá. ¿Por qué crees que de toda la gente en este planeta te eligieron a ti para procrear a todos esos niños? Michael, no tengo idea. Creo que tal vez algo está ocurriendo con su raza. Pero sé una cosa. En algún lugar tienes medios hermanos y hermanas. No tengo idea dónde están, pero los tienes. Te basaste, o sea... Igual, uno, perdona, es que... pero si uno ve esto y dice, bueno, tienen un problema, o sea... Un caballero que ya está claro, senil... No, el caballero está alucinando y su hijo le compra todo el cuento, o sea... Pero han tenido estudios psiquiátricos... Bueno, fíjate que, ante tu pregunta, yo creo que el caso más patente que demuestra que esto es un fenómeno real es el caso de John Mack. Mira, fíjate que si algunos ponen en duda de que esto puede ser cierto o no, el caso más emblemático es este jefe de la carrera de psiquiatría de Harvard, ni más ni menos, que él, fíjate que ese hombre que estamos viendo en pantalla, que es una eminencia, este hombre, que era así como el capo de tutti en psiquiatría, cada 2 años él sacaba un paper donde él revolucionaba, digamos, la teoría de la psicoterapia,
en donde descubrían nuevas tendencias traumáticas, nuevos tipos de esquizofrenia. Y él comenzaron a llegarle informes sobre personas que decían que son secuestradas por extraterrestres, etcétera, etcétera. Y él dijo, oye, aquí tengo un material de estudio. Vamos a estudiar y descubrir qué es este nuevo tipo de alucinación de las personas que afirman ser secuestrados y que claramente no puede ser el tipo, nada que ver con los marcianos, ni mucho menos. Y comienza a estudiar un caso, dos, tres, cuatro, y termina entregando su informe y dice, debo decir, con todos los títulos, digamos que detento, que esto no es alucinación, esto es real. Está pasando. De hecho, él mismo explica por qué las abducciones son un hecho del cual, a nivel de gobierno, deberíamos hacernos cargo, porque esto está sucediendo. John Mack. Persona está en su coche o en la cama y ve una luz. Entidades que entran en la habitación se sienten paralizados, se los llevan, los meten en una nave. Ocurren cosas. Puede haber otras personas. Hablan de comunicación telepática con los alienígenas. Hay todo un conjunto de sucesos que se producen y que son coherentes de una persona a otra. La historia es común a todos. He estudiado cientos de casos en este país, pero también en otros países, y todos se parecen. Tienen algo de verdad. Y si es real, ¿qué significa? De hecho, sus estudios lo llevaron a entrevistar a cientos de personas en todo el planeta. Y él llegó a una escuela en Zimbabue, fíjate, donde él consulta, entrevista a niños, los lleva a regresiones hipnóticas también. Y fíjate que así es como ellos relatan, sin ser obviamente inducidos por las historias de adultos. Y así es como los pequeños describen cómo vieron las luces, cómo se vieron transportados a ella y cómo fueron intervenidos médicamente por estas criaturas. Por favor, del propio John Mack también. To the logs and we saw a silver thing and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? Felt scared. It felt scared? What was scary about it? Well, felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. Mm-hmm. And what, scary why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. Mm-hmm. And what was evil about them? Mm-hmm. Say what you mean by evil. It looked evil because it was just staring at me. With what? Staring at you as if what? As if to do what? As if it wanted to come and take us. As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? Lo que la niña está describiendo, a buen entendedor, es el clásico extraterrestre como del modelo gris, que son estas criaturas que no superan el metro y medio de estatura, con ojos grandes almendrados que son oblicuos hacia arriba, y que ella dice, claro, era una mirada que me da miedo, que lo encuentro malvado, y es porque todos los secuestrados dicen que cuando fijan tu mirada en ti, pierdes toda tu voluntad y control. Claro, tienen una especie de apoderamiento, digamos, sobre tu mente y te logran que te quedes quieto y pueden hacer contigo lo que quieran. Es por eso que ese estado de superioridad, que pese a que físicamente son muy frágiles, de brazos delgaditos, así, muy enjutos, digamos, una cabeza prominente, muy grande, pero que claramente uno los siente como dueños de uno, como que si uno el perro y el otro el macho alfa, el dueño, claramente, digamos, del perrito. Como digo, los niños, tanto adultos, concuerdan con este tipo de imágenes. Sin embargo, hay otros que dicen que todo esto se remite a una especie de recuerdo traumático del nacimiento, que los extraterrestres grises se parecen a los fetos y que esto de secuestrarse es un recuerdo tardío, traumático, que es cuando uno, en el momento del parto, lo sacan del vientre materno. Pero sin embargo, es otra de las teorías de aquellos que obviamente no creen en los extraterrestres y que piensan que es un recuerdo alojado en el inconsciente. Pero obviamente el tema da para mucho y uno, bueno, yo, por mi experiencia personal, a mí me cuesta mucho, digamos, por la
opción solamente psiquiátrica y entender de que probablemente además esto que sea verdad. Además que se repiten, o sea, esta niñita cuenta una historia que es, común. Claro, un discurso común, hay cosas comunes dentro de estas abducciones, entonces el mismo esta niñita proceso, no tendría por qué médico. Saber y manejar todos los detalles. Claro, no es que esa película, esa niñita haya visto películas del tema, ni que sus padres, por supuesto, le hayan metido historias de estas características que son claramente medias terroríficas. Entonces, todos concuerdan el relato en la descripción de los seres, el tipo, digamos, que los colocan sobre una camilla, donde varios los rodean, lo toquetean, digamos, le introducen cosas, algunas dolorosas, y a veces llegan a tener diálogos con ellos, donde dicen, quédate quieto, no grites, no tengas miedo, etcétera, etcétera.